I am lost in a rainbow. No rainbow is gone. I am lost in a rainbow. No rainbow is gone. I am lost. I am lost. I am lost. Ok, les voy a contar la historia como me la contaron, no sé, Brian, no es mía. Esa historia fue en Villahermosa en el año del 2014. Era una señora muy famosa que vendía carnitas en un pueblo y tenía una hija. Entonces la hija tenía que ir a recoger unas cosas y tenía que cargarlas. Por ello es que le dijo a su mamá que por favor le cuidara al niño, ya que no podía traer al niño y las cosas. La señora estaba muy cansada porque se dedicaba a este negocio y ya estaba demasiado exhausta, pero le dijo, ok, te cuido al niño. El punto fue que empezó a cocinar, se quedó muy cansada y ella siempre se quedaba sentada junto al cazo para cuidar las carnitas. Por eso es que se quedó dormida y el niño se le cayó y no se dio cuenta. Cuando la mamá regresó, vio esta escena. Se abrió un caso porque pensaron que había sido asesinato. Después se dieron cuenta que fue simplemente un error humano y un descuido. Chicos, apóyenme muchísimo siguiéndome en Instagram como @peraki y ya, por favor, dejen de poner comentarios malos. Qué horror con los haters.